¡Vamos! Ajá. Sabemos dos. Ajá. Entonces, 3 días por semana cada uno. Ajá. Vengo yo martes, jueves y sábado. Correcto. Y el otro viene lunes, miércoles y viernes. Ajá. Ajá, entonces salimos a las 6:30 de la mañana allá de San José de la Cueva, a Tacachico. Sí. Y de nuevo salimos de Tacachico a las 12. ¿12? 12 del mediodía. 12, perfecto. Ajá, y ese es el viaje que se hace de Tacachico. ¿Y eso es todo? Solo un viaje, uno de ida y uno de regreso. Ajá. Ok, prácticamente, para que más o menos me entiendan, señores, los que son de San José de la Cueva, a las 6:30 tienen que estar listos ahí esperando el pick-up. Los que están cerca donde sale el pick-up, para ganancia, los que te quedan en el Axo, pues ellos más o menos pueden calcular su tiempo. Llegan a San Pablo Tacachico porque este lugar pertenece a San Pablo Tacachico. Van a hacer sus compras y toda la cuestión, y a las 12 sale de regreso para San José la Cueva, que es aquí los caminos que vamos haciendo. Dato. Y aquí el brother, el pica de él, lunes, miércoles y viernes, el tuyo. Martes, jueves. ¿Cómo? Martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado es de aquí del brother, el amigo René. Y el otro amigo que viaja los demás días, ¿cómo se llama? Freddy. Ok, entonces usted más o menos tiene de ahí, y en Tacachico se ponen prácticamente ahí donde está el mercado, ahí se pone, va. Ahí están los que van para Opico, ahí llegan los buses, exactamente en la terminal de Tacachico, pues ya esa la hemos grabado varias veces, ustedes más o menos pueden tener una idea cómo llegar ahí. Y si no, pues usted puede preguntar hoy en día, señores, que está bien lindo, y todo el mundo le va la información, ¿verdad? Entonces seguimos acá en la carretera de Moncagua. ¿Tú ya es Moncagua acá, va? Ahorita vamos llegando a la cuesta del Chivo. Ah, vamos a llegar a la cuesta del Chivo. Vaya, y le dicen la cuesta del Chivo porque aquí el amigo les va a contar ya. Sí. ¿O quieren que les cuente yo? No, que el amigo les cuente, sabe mejor la historia así. Dale. Supuestamente porque cuando estaban haciendo la carretera, miraban como un chivo de oro. Un chivo de oro, Ah, entonces cuando lo vieron. De la calle iba a ser aquí abajo. Ajá. Y como supuestamente lo vieron aquí arriba, siguieron escarbando para hacerla aquí, para ver si lo hallaban, que supuestamente se metió allí. Ajá. Pero no lo hallaron. ¿No lo hallaron? No. Y dice que y lo miraban y seguían, después que aparecía en otro lugar y así se fueron buscándolo. Así se fueron, por eso. Ajá. Entonces está la cuesta del Chivo, señores, miren. Miren, qué belleza. Esta cuesta está arreglada de ahí, no servía, y entonces con toda la comunidad la arreglamos. ¿Toda la comunidad? Sí, toda la comunidad. Ahí viene uno, tiene que esperarse. Sí. Sí, ahí va. Chivo, sí. En la cuesta del Chivo. Ajá. Es caldera. Sí. Ah, vaya, es caldera, me enseñó. Ahí es como un establo, ¿no? Este de aquí sí, al otro lado están las casas. Hasta las casas. Ajá. Bueno, ojalá que podamos ir hasta Calderas, y si no, pues solamente va a ser el recorrido del lugar y las historias, ¿verdad? Acá, como les decía, las personas siempre se encargan o se dedican lo que es a la agricultura, ¿verdad? Y ganadería también. También. Ajá. O sea que entonces hay leche, queso, crema y todo acá. Hay chicharroncitos también. También. Ah, perfecto. ¿Miel? ¿Sacan miel acá? ¿Hay apiarios? Sí, pero no, del lugar, de dueños del lugar no. Ah, o sea, prácticamente tienen, pero los dueños son de otros lugares. Ya te entendí. O sea que solo vienen a dejar las cajas nada más. Sí. Ah, perfecto. Aquí
aquí ya vamos llegando a la, a lo que sí da inicio a la, al nombre del lugar, va. Ah, San José de la Cueva. Ah, la cuevita. Ah, la cuevita. O sea que hay San José de la Cueva y la cuevita. O sea, San José de la Cueva, va, pero la cuevita es donde llegaron a San José, que Ahí está. Vale, señora, entonces aquí empieza ya San José de la Cueva y ya vamos a ver si logramos pasar ahí y le vamos a enfocar la cuevita. ¿Más arribita estaba? Sí. ¿A la curva? ¿O aquí es? Ahí arribita. Bueno, ¿y ahí está la imagen? Ahí está. Ah, va, perfecto. Ahí está, es cierto. Ahí te vamos a enfocar, mira. Más o menos, ¿cómo está la historia ahí, capitán? Aquí la hallaron. ¿Qué la hallaron? Esa era la cueva. Ah, miren, ahí está, ahí abajo está la cueva, miren. Ahí la hallaron. También que la cueva era desde allá. Uh-huh. Allá. Ajá. O sea, prácticamente me cuenta el amigo que desde allá era la cueva. Uh-huh. Y encontraron la imagen. ¿La imagen sería? Sí, sí. Ajá. De San José. Ajá, la hallaron ahí. Ajá. Aquí fue como armaron, para pasar la calle, o sea, la cueva. Ajá, perfecto. Entonces, por eso hoy solo quedó esa cueva. Perfecto. Entonces, miren, eso es como el tope de lo que era la cueva antes. Entonces, acá se rompieron para poder hacer la frontera. Y la historia cuenta de que las personas, la iglesia está más arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, la imagen se la llevaban. Se llevaban para allá y pues allá hacían la fiesta y todo, ¿verdad? Pero cuando todos se iban a dormir y toda la cuestión, de repente desaparecía. La imagen aquí estaba otra vez en la cueva. Sí. Ah, nadie sabía si es que se la traía, ni cómo llegaba, ni la forma de transportación. Y por tal razón fue que decidieron dejar acá y hacer el monumento acá de la cueva. Uh-huh. Esa es la historia. Y si alguien sabe o puede anexarle algo más, que nos cuente. Entonces las fiestas por tal razón son en honor a San José. En honor a San José. ¿Qué son exactamente? ¿Qué fecha, mi hermano? El mero día de San José es el 19. El 19. Que se hace la misa. Perfecto. Entonces el 18 hacen la le dicen como la víspera, ¿va? Que hacen la vigilia. Pero ya la fiesta es como digamos la pagana, ¿va? Que, sí, sí. Que le dice la gente. Para la juventud, para la juventud. Ajá, o sea que todo lo que baile, torneo, todo eso lo hacen en, digamos, un sábado cerca. Ajá. Al 18, al 19. Ah, ya. No muy lejos. Por lo menos hoy va a ser el 23. ¿23? 23. Va a ser después del mediodía. Después. Ah, perfecto. Bueno, por ejemplo, ella está esperando el pícaro. Está esperando el pícaro. Ya hasta ahora, ya en el que pase, bien, si pasa moto o algo, ahí. Ah, ya. Va. Perfecto. Buenas. Estoy aquí. ¿A dónde vamos a entrar aquí? Aquí vamos a entrar a pasar por la iglesia vieja. No, por la iglesia vieja. Ah, perfecto. Bueno. El papá de Chiqui. A mí es ser. El papá de Chiqui. Ajá. Sí, se parece a la fisonomía, me. Hasta la cancha, miren, señores. Qué belleza la cancha. Vale, y por acá, el árbol, y para adentro hicieron los canales de Pepa. Mira, miren, ahí está, miren. Ahí no está ese árbol, en ese espacio, y por acá, me recuerdo que se metieron, nos metimos los picas, en este espacio, Pepe. Ahí metimos la pica la vez pasada ahí con el primo Alirio y acá es. Vaya, pero acá cuesta un poco con la señal en esta zona. Bueno, ya creo que está mejorando. Ajá, pero a futuras fechas se va a mejorar mucho. Entonces ahorita vamos a ir a pasar por la iglesia vieja. Era para donde traían la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces prácticamente ya estamos merodeando ya San José de la Cueva. Ya. Perteneciente a San Pablo de Acachico. No, pertenece a Aupico. Aupico.
Ah, Opico es. San Juan Opico pertenece. Ah, mire qué interesante. Yo voy a decir que en San Juan Tacachico pertenece a Opico, mi hermano. Mira qué interesante. Y vive don Felipe, que él vende aguacate. Ahí está. Felipe. Felipe, vemos. Aquí está. Y el que vende gamarra. ¿Esta es la iglesia? Sí. Ah, miren qué interesante. Ya le vamos a enfocar. Ahí está la iglesia. Ahí, eso, esa letra que está ahí, omítanla. Ya, en cuenta de caso que está borrada. Sí. Vaya, miren. Ah, o sea que es solo recuerdo, hermano. Sí. Vaya, ahí está la iglesita antigua. Y también por aquí hay un señor que hace gamarra, ¿no? No, estoy equivocado. Eso es allá en el... en el Marañón, ¿eh? Ahí está la iglesia, ¿no? Iglesia nueva, miren, chulada. Me imagino y me atrevo a decir que también fue construida por la comunidad y por ayuda de afuera. A la ayuda de los hermanos que se han ido viviendo por diferentes motivos, guerra o por simplemente pues mejorar la situación económica de los muchachos, de su familia. ¿Ah, mister? ¿Y esta es la escuela? ¿La unidad de salud? Es el dispensario. Ah, miren, qué bonito, tiene unidad de salud, miren. Unidad de salud, ¿eh? Está interesante, hermano. Miren. Hace 2 años que la... ¿Esta?